Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Acá Inés de regreso, saludándolos a todos. Espero la estén pasando muy bien. Hoy les traigo un video sobre cómo recuperar el acceso a las cuentas de Google cuando les aparezca este mensaje muy malo. No puedo acceder a un producto de Google. Les cuento lo que me pasó. Yo viajé a otro estado, acá en la República Mexicana, y estuve navegando en cuenta de YouTube con mi celular, un Android, y al regresar al estado que estaba anteriormente, pues no puedo acceder en mi cuenta de YouTube desde mi navegador web, desde mi laptop. Entonces, pues lo que tienen que hacer es lo que les voy a dejar aquí en el video. Les dejo el video con la captura desde el celular. Bueno, pues espero que les funcione. Y muchas gracias por ver el video, amigos. Saludos. Bueno, una vez en el celular, vamos a entrar a nuestra cuenta de Gmail. Ya estando acá, vamos a dar en donde tenemos la foto del usuario. Damos clic. Y después vamos a dar en administrar cuentas en este dispositivo. Después aquí vamos a dar clic en la cuenta que queremos eliminar. Eliminamos la cuenta. Esto no va a eliminar su correo, solamente va a eliminar el acceso en este dispositivo. Eliminan su cuenta. Dan aceptar. Aquí tienen que poner su PIN. Y listo, se elimina la cuenta. Una vez que hayan eliminado su cuenta, si quieren entrar en el navegador, no los va a dejar, entonces van a tener que volver a entrar desde su celular. Volvemos a entrar. Les va a pedir acceder. Eligen su cuenta. Aquí a que cargue. Entonces ponemos nuestro correo. Esta parte la voy a tener que editar. Aceptamos. Vamos a aceptar. Omitimos esto. Y listo. Ya tenemos otra vez acceso. A ver, podemos entrar aquí en YouTube. Y ahí está mi usuario. Está abierto. Está listo. Y para que lo chequemos también, vamos rápidamente a quitar el navegador. La pantalla está acá abajo. Tenemos la pantalla, pues vamos a abrir YouTube. Y aquí está ya. También lo puedo abrir en el navegador. Y pues está todo donde estaban suscritos, sus canales, está todo lo que necesitan. Espero que les haya servido. Espero que les funcione. Y pues hasta la próxima, chicos. Muy bien y gracias. Espero les funcione.